¿Dónde están mis barcos, soldado? Me dijeron que había otra flota de 8. Lo siento, María, pero no hemos podido hacer más. Apenas es suficiente para la carga. ¿Cómo quieres que los demás lleguemos a Chipre? Con todo respeto, sería mejor que se quedase en Acre. ¿Cómo dices? ¿Me amenazas? Solo la advierto. Armand Bouchard es ahora el gran maestre y no la tiene a usted en alta estima. ¿Será insolente? Muy bien, este barco es tuyo. Ya encontraré la forma de ir a Levesos. Sí, señora. Malditos. Estaba a un paso de convertirme en caballero. Y ahora soy poco más que una mercenaria. ¿Has vuelto para matarme? Aún no. Quiero información. ¿Por qué se dirigen a Chipre los templarios? Ha sido una guerra larga y sucia, asesino. Todos merecemos un descanso. Cuanto más me cuentes, más vivirás. Volveré a preguntártelo. ¿Por qué la retirada a Chipre? ¿Qué retirada? El rey Ricardo ha pactado una tregua con Saladino y tu orden se ha quedado sin su líder, ¿verdad? Cuando recuperemos el fruto del Edén, serás tú quien se retire. Ahorraré aliento. El fruto del Edén está a buen recaudo. Altair, no desperdicies esta oportunidad. Los templarios te pagarían bien por esa reliquia. Ya lo hicieron, ¿no es así? ¿Qué ocurre en Chipre que concierne a los templarios? La guerra civil, tal vez. Su emperador, Isaac Comneno, se enfrentó al rey Ricardo hace meses y ahora se pudre en un calabozo templario. Lástima. Isaac era un corrupto, siempre dispuesto a aceptar un soborno. Aquellos días pasaron. Ahora los templarios son dueños de la isla. Se la compraron al rey por una miseria. Bueno, no es la clase de gobierno que queremos impulsar. ¿Tenemos contactos allí? Hay uno en Lemesos. Un hombre llamado Alejandro. Envíale un mensaje. Dile que me espere esta semana. Sí, Altair. Si hay algo bueno por hallar en este artefacto, lo descubriré. Pero si solo inspira el mal y la desesperanza, espero tener fuerzas para destruirlo. Empiezo a gritar. La gente se tapará los oídos y ya está. No es la primera vez que ven a una infeliz esclava. Está prohibido acceder al puerto. Muéstrate. Bajo esta capucha solo hay un asesino viejo y feo. ¿Altair? Alejandro, ¿recibiste mi mensaje? Creí que era una trampa de los templarios. ¿Quién es la mujer? Un cebo templario, la hija de Roberto de Sable. No me menosprecies, asesino. Yo también soy templario. Por desgracia, es un poco molesta. Nosotros podemos recluirla, Altair. Tenemos un lugar seguro. Bien, voy a echar un vistazo por aquí. Allí nos veremos. Una ciudad fantasmal, ¿eh? La gente no sale de su casa por miedo a quebrantar alguna nueva ley que no entiende. Los templarios nunca mostraron ningún interés por gobernar. ¿Por qué ahora sí? Creo que no has venido por caridad. ¿Puedo preguntar el motivo? Es una historia complicada, pero puede resumirse así. Los templarios han tenido acceso a conocimientos y armas mucho más mortíferas de lo que nadie imagina. Mi plan es que eso cambie. Una de esas armas está en nuestras manos. Un artefacto capaz de distorsionar la mente humana. Si los templarios tienen más armas así, quiero saberlo. ¡Oh, claro! Seguro que los asesinos dan un mejor uso al fruto del Edén. ¿Dónde se esconden los templarios? En el castillo de Lemesos, pero van ampliando su alcance. ¿Y cómo puedo entrar allí? Matando al capitán de la guardia del castillo.
Si él muere, es probable que uno de nuestros espías ascienda a su puesto. Y si esto ocurre, podrás entrar. Es un comienzo. Está hecho. Bien, ahora encuentra un templario llamado Osman y dile que Alejandro desea a su abuela un feliz cumpleaños. Entonces se fiará de ti. ¿Dónde le encontraré? En la plaza de la catedral. Pronto estará allí. Osman cree que yo me reuniré con él, pero tú eres el mejor para este trabajo. Saludos, Osman. Alejandro te envía sus saludos y le desea a tu abuela feliz cumpleaños. Ah, pobre mujer. Descansa en paz. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte, amigo? ¿Sabes por qué los templarios han comprado Chipre? ¿Es para recaudar más impuestos? Mi posición no es lo bastante elevada para saberlo con seguridad, pero he oído hablar de un archivo. ¿Un archivo? Interesante. ¿Y quién es el mando templario en Lemesos? Un caballero llamado Frederick el Rojo entrena soldados en el castillo del Lemesos. Es un salvaje. Con el guardia muerto, ¿qué más he de hacer para entrar? Suponiendo que me sea asignado su puesto, podría inventar una excusa para reducir la guardia durante un rato. ¿Eso valdría? Yo haré que valga. Osman está haciendo preparativos ahora mismo. Excelente. ¿Y ahora qué? Démosle algo de tiempo. También me habló del archivo templario. ¿Has oído hablar de eso? Por supuesto. Es ahí donde guardamos nuestras prendas íntimas. Chipre sería un buen lugar para poner a buen recaudo conocimientos y armas. Con la estrategia adecuada, es una isla fácil de defender. Ojalá nuestro estúpido emperador hubiese tenido tanta vista. El rey Ricardo se deshizo de él enseguida. Volveré pronto. ¡Sin piedad, hombres! ¡Esta es una isla de paganos supersticiosos! ¡Recordad! ¡Nos quieren aquí! ¡No les agradáis! ¡No entienden el verdadero sentido de vuestra causa! ¡Y lo único en lo que piensan es en cómo expulsaros! ¡Así que estad siempre en guardia y no confiéis en nadie! ¡Dejad las celebraciones para la taberna! María no está entre los muertos. ¿La habrán capturado o liberado? ¡Se escapa! ¡No dejéis que escape! Un horrible crimen ha sacudido mi orden. Mi querido Frederick, el Rojo, muerto. A él, que había servido a Dios y al pueblo de Chipre con honor, ¿se le paga tributo con la hoja de un asesino? ¿Quién de vosotros traerá a los responsables ante mí? Cobardes, no me dejáis más opción que encontrar al asesino yo mismo. Por la presente, concedo inmunidad a mis hombres hasta que la investigación concluya. Bouchard, el pueblo ya está bastante alterado. Tal vez no sea la mejor idea. Si alguien más tiene alguna objeción, le invito a dar un paso adelante. ¡Armand Bouchard! ¿Quién es? Ah, es una vieja amiga. Bouchard, un asesino ha llegado a Chipre. He logrado escapar. Pero no debe de andar muy lejos. Vaya, María. Esta es tu segunda huida milagrosa de los asesinos, ¿no? Una cuando Desable era el objetivo. Y ahora, aquí, en mi isla. No estoy compinchada con los asesinos, Bouchard. Debes creerme. Desable era un infeliz sin voluntad. El versículo 70 de las normas de los templarios fundadores prohíbe expresamente incluir mujeres, pues a través de ellas el demonio teje la mayor de sus redes. Desable ignoró esta disposición y pagó con su vida. ¿Cómo te atreves? ¿He tocado una fibra sensible? ¡Encerradla! ¿Qué es esto?
atrás. Quítame las manos de encima. Me consideran una traidora por tu culpa. Solo soy una excusa conveniente para tu ira, María. Los templarios son tu verdadero enemigo. Te juro que te mataré en cuanto tenga ocasión. Si es que la tienes. Pero entonces jamás encontrarás el fruto del Edén. ¿Y qué podría congraciarte más con los templarios ahora mismo? ¿Mi cabeza o el artefacto? Me lo temía. A pesar de su bravata, Bussard tuvo muy en cuenta la advertencia de María. Mis fuentes dicen que tras destruir nuestro escondite, pondrá rumbo a Cyrenia de inmediato. Qué lástima. Esperaba encontrarme con él. ¿Cuál es la ruta más rápida? En barco, desde luego. Pero los piratas no te dejarán subir a ninguno de sus barcos sin una buena razón. Busca en los puertos a un hombre llamado Pasha. Dile que me devuelva el favor que me debe. Tal vez te meta en el siguiente barco que vaya al norte. Eres un hombre con buenos contactos, Alejandro. Alejandro reclama un favor, Pasha. Que me busques un pasaje seguro a Cyrenia. Debes de ser el hombre de la resistencia. Ese que dicen que corta cuellos. A la caza de Armand Bouchard, ¿no? De Armand y de su preciada carga. ¿Carga? Cuéntame más. Solo he oído rumores. Esos barcos llevan artilugios sagrados de todo tipo. Por lo que dicen, tiene oculta el Arca de la Alianza por aquí cerca. Rumbo al archivo templario, sin duda. Intuyes lo mismo que yo. En cuanto a tu transporte, reúnete conmigo en el muelle esta tarde y me ocuparé de que subas a bordo. Seremos dos y llegaremos puntuales. Siento curiosidad por la carga templaria. Puede que el manifiesto del barco contenga pistas sobre lo que los templarios llevan a su archivo. Debería echar un vistazo antes de que zarpemos y el barco se llene de piratas. Este manifiesto es un caos, una chapuza hecha por holgazanes. O bien está así para esconder algo deliberadamente. ¿Dónde está ese estúpido? ¿Dónde está mi primer oficial? Ha bajado a tierra, capitán. A buscar vino y mujeres, ¿no? Escucha, zarpamos para Cyrenia en 2 horas. Si no ha vuelto en 1 hora, se queda fuera del barco. Los templarios no me pagan para ser lacayo de una panda de borrachos. He encontrado un barco que se dirige a Cyrenia. Nos vamos ya. Si esperas que me comporte mientras me arrastras a un barco lleno de piratas, te equivocas. Si te encuentran los piratas, te entregarán a los templarios por una generosa suma. Irás directa a las manos de Bouchard de nuevo. Te deseo suerte, Altair. Cyrenia vive tiempos agitados, pero tenemos muchos amigos en la guardia de la ciudad. Busca a un hombre llamado Bernabé en el distrito de los comunes. Hace semanas que no sé nada de él. Tendrás que arreglártelas. Gracias, Alejandro. Si vuelvo a Lemesos, te informaré de todo lo que averigüe. Para entonces habremos encontrado un nuevo refugio. Allí nos encontrarás. Lucho por comprender el fruto del Edén, su función y su propósito. Pero puedo decir con certeza que su origen no es divino. No, es una herramienta. Una máquina de exquisita precisión. ¿Qué clase de hombres fueron quienes dieron esta maravilla al mundo? Bonito anillo. Me lo regaló Roberto de Sable cuando se hizo cargo de mí. Prácticamente es todo cuanto me queda de mis lazos con los templarios. ¿Has estudiado filosofía, María? He leído algo, nada más. El filósofo Empédocles predicó que toda la vida de la Tierra empieza de forma simple y rudimentaria. Manos sin brazos, cabezas sin cuerpo, ojos sin cara. Esas primeras formas se combinaron gradualmente y con el tiempo crearon toda la variedad de vida que vemos ante nosotros. Interesante, ¿no? No veo la intención de tus desvaríos. Solo una mente sin prejuicios sabe captar la belleza de este caótico mundo. Esa es nuestra mayor ventaja. ¿Acaso el caos es algo que deba alegrarnos? ¿Es el desorden una virtud? Nos plantea desafíos, sí, pero la libertad procura mayores recompensas que su alternativa. El orden y la paz que buscan los templarios requieren servilismo y reclusión. Conozco esa sensación. Sabía que era él. Ya te lo dije.
Apuesto a que los templarios pagarían una buena recompensa por esos dos. ¿Bernabé? Ah, sí. ¿Quién te envía? Alejandro de Lemesos me dijo que podría encontrarte aquí. He estado siguiendo a Bouchard. Ah, ¿Bouchard está en Cyrenia? Pues estará visitando a sus prisioneros en Bufavento. ¿Bufavento? ¿Es alguna torre cercana? Es un castillo. Fue la residencia de una noble y acomodada chipriota, hasta que los templarios confiscaron su propiedad. ¿Puedes llevarme allí? Bueno, puedo hacer algo más que eso, en realidad. Puedo hacer que entres sin que los guardias se enteren, pero antes debes hacer algo por mí. Por la resistencia. Me suena esa petición. ¿Qué quieres? Hay un traidor entre nosotros. Un respetado mercader de nombre Jonás. Elimínale y yo cumpliré mi parte del trato. Así será. Ese debe de ser Jonás. ¿Y cuántos templarios hay? Uno, dos, tres... No están muy atentos. Esto va a ser fácil. ¿Qué es esto? ¿Un asesino? ¿Saladino también ha puesto sus ojos en Chipre? Los asesinos no tenemos vínculos con los sarracenos. Actuamos por nuestra cuenta. Sea como fuere, se ha extendido el rumor de tu presencia y el toro ha puesto precio a tu cabeza y a la de la mujer que te acompaña. Cada día que pasa, va algo más. Curiosas últimas palabras, Jonás. Me has sido útil. Si los mercenarios andan por las calles buscándonos a María y a mí, ella no estará a salvo mucho tiempo. Los piratas. Nos asaltaron. Fue todo muy rápido. Bien, María. Parece que han puesto buen precio a nuestras cabezas. ¿Cómo? ¡Maldito Bouchard! Seguro que cree que soy tu estúpida aprendiz. Alguien llamado El Toro ha puesto a sus hombres a buscarnos. ¿El Toro? ¿Le han dado una congregación a ese zoquete? ¿Es amigo tuyo? ¿Qué va? Su nombre es Moloch. Es un fanfarrón beato con brazos como troncos de árbol. ¿Conoces la Casa de la Resistencia en los comunes? Sé dónde está, pero nunca he entrado. Solo soy un soldado de la Resistencia. No puedo dejarme ver con María. Tendrás que llevártela. Escóndela bien y reúnete conmigo allí cuando sea seguro. Conozco varios callejones y túneles. Tal vez lleve más tiempo, pero llegará allí de una pieza. He oído que alguien ha encontrado el cadáver del pobre Jonás. ¡Qué gran pérdida, eh! Tú le conocías mejor que yo. Seguro que comprendía los riesgos de jugar a dos bandas. Sí, por desgracia esto complica las cosas. Jonás era un respetado chipriota y su muerte provocó disturbios junto a la iglesia vieja. El pueblo tiene sed de venganza y para aplacarla, El Toro va a desafiarte. Tal vez pierdas el apoyo de la resistencia. ¿Una muerte basta para provocar disturbios? El Toro ha sido un mandatario cruel. Y al contrario que los templarios, él cree en lo que predica. Aborrece la fe que profesamos aquí hasta tal punto que nos robó unos pergaminos históricos, con la excusa de que eran símbolos de blasfemia pagana. Pero Jonás era un traidor. ¿No lo sabía la resistencia? No todos ellos, me temo. La resistencia está bastante dispersa. Bueno, tendrás ocasión de decírselo tú mismo. Algunos vienen de camino. ¿Vas a traer gente aquí? ¿Gente en quien confiar? No sé en quién puedo confiar.
pero me arriesgaré. Ahora tengo que evitar que los disturbios se extiendan. Y en cuanto a lo nuestro, veré qué puedo hacer para acercarte a Bouchard. Un trato es un trato, ¿no? Acordar la muerte de Jonas fue precipitado. Hasta que averigüe más sobre Bernabé, no cumpliré más encargos suyos. Ahora hay que sofocar esos disturbios o la represión del toro irá a más. ¿Qué está pasando? Hay agitación en la ciudad. He visto disturbios. El pueblo protesta por la muerte de un ciudadano llamado Jonas. ¿Has oído hablar de él? Mi padre le conocía bien. Era un buen hombre. ¿Cómo ha muerto? Con valor. Mira, Marcos, las cosas se han complicado. Antes de que encuentre a Bouchard, debo eliminar al toro y poner fin a esta violencia. Tienes la virtud de provocar el caos, Altair. El toro es responsable de la opresión de miles de personas. Pocos lamentarán su pérdida. ¿Y tú crees que puedes ir hasta Kantara, provocarle y pasar desapercibido? Vive rodeado de devotos adoradores. ¿Kantara? ¿Eso queda por al este? Sí, es la fortaleza mejor defendida. Olvídalo, ya lo verás. Aquí acaba tu tiranía, Moloch. Oh, no. Continuará. Después de mí, y de ti, y de Bouchard. Nos sobrevivirá a todos. ¿Por qué nuestros instintos insisten en la violencia? He estudiado las interacciones entre distintas especies. El deseo innato de sobrevivir parece requerir la muerte del otro. ¿Por qué no ir juntos de la mano? Muchos creen que el mundo fue creado a través de las obras de un poder divino. Pero yo solo veo los designios de un loco, empeñado en celebrar la muerte, la destrucción y la desesperación. ¡Altair! Nos han atacado. Intentamos rechazarlos, pero fue inútil. ¿Se han llevado a María? Eso creo. Se han llevado a todos. Quería detenerlos, pero tuve que esconderme. Eran demasiados. No ha sido culpa tuya. Los templarios son astutos. Dicen que utilizan los poderes de un misterioso oráculo de Bufavento. Así es como nos habrán encontrado. Es una teoría curiosa, pero sospecho que ha sido Bernabé quien les ha informado. ¿Bernabé? ¿Cómo es posible?
Bernabé, el líder de la resistencia, fue ejecutado el día antes de que tú llegaras. ¿Antes de que llegara? Altair, los templarios van a ejecutar a nuestros hombres. Debes detenerlos. ¡Maldita sea! ¡Asesino! ¡Aquí hay un asesino! ¡Detener al asesino! ¡Maldita sea! ¡Esto va a acabar mal! ¡Aquí está! ¡He encontrado al asesino! No he podido localizar a todos tus hombres, Marcos. Tal vez sigan prisioneros. ¿En la cárcel del puerto o en Bufavento? Sería útil saber dónde. No tenemos mucho tiempo. A muchos carceleros les gusta ahogar sus penas en el distrito del puerto al terminar el día. Tal vez encuentres información allí. ¿No hay señales de María? Nada. ¿Crees que echa de menos tu compañía? Quizá lo haga después de saber más sobre sus viejos amigos. Reúnete conmigo luego, ante las puertas de Bufavento. No puedes estar aquí. ¿Me estás amenazando? ¿A ti qué te pasa? Sigue así y lo pagarás caro. Ni siquiera sabes cómo usar eso. ¡Cobarde! Si quieres pelea, muestra tu rostro. Perdón, sargento. El vino me está haciendo efecto. ¿Te pareces al hombre que ocupó mi puesto? ¿Eh? ¿Dónde te han destinado? Trabajaba en la capilla de Bufavento, hasta que Bouchard me sorprendió borracho. Un trabajo duro el del oráculo, ¿eh? Estoy en la prisión del puerto yo solo. Me toca vigilar a todos los cerdos de la resistencia. ¿Todavía están allí? Sí, y de allí no van a salir. Solo un templario tiene la llave en el puesto avanzado de los cruzados. Si la pierde, esos desgraciados se pudrirán en sus celdas. No podemos dejar que eso ocurra, ¿verdad? Gracias, señor. Que Dios te bendiga. ¿Había una mujer con vosotros cuando os capturaron? ¿Una mujer? Sí, señor. Pero Salim, el hijo del toro, se la llevó encadenada. Ella montó un escándalo. Daos prisa. Volved con vuestras familias. Altair, acabo de oírlo. ¿Hay más hermanos liberados? Sí, pero Bouchard parece tener ojos en cada rama de la resistencia. Sé cauto. Es ese oráculo. Lo ve todo. Es una amenaza y hay que detenerla. No sé lo que le dice ese oráculo a los templarios. Pero si consiguieron doblegar al auténtico Bernabé antes de morir, también lo habrán logrado con ella. Dios santo. ¿Crees que torturaron al pobre hombre? Creo que tendré una charla con ese oráculo yo mismo. Así que la mujer ha escapado otra vez, ¿no? Seguro que la han ayudado. Estaba encadenada y de repente desapareció. No me ofendas, Salim. Tu debilidad por las mujeres es de sobra conocida. Bajaste la guardia y ella simplemente se marchó. La encontraré otra vez, gran maestre. Lo juro. Pues hazlo rápido, antes de que guíe al asesino directamente hasta el archivo. Ah, Salim. Haz que entreguen esto a Alejandro en Lemesos. Sí, gran maestre. ¿Alejandro trabaja también para los templarios? ¿O no?
Bouchard tiene espías por todas partes. ¿Qué ocurre? Es esa loca, señor. Está hecha una furia. Dos de los guardias han muerto. Ah, déjala. Ha servido para algo. Sangre pagana. Sé cómo te llamas, pecador. Sé por qué estás aquí. Que Dios guíe mis garras. Que Dios me dé fuerzas para quebrar tus huesos. Gloria de Dios. Soy su instrumento. La ejecutora de Dios. No temo al dolor ni a la muerte. Tú fuiste una chipriota. Una mujer noble y respetada. ¿Qué secretos contaste a esos demonios? Hay un propósito en mi comercio con la miseria. Es porque así lo manda Dios. Soy su instrumento. No sé qué te hicieron los templarios, señora. Pero sin duda fue malo. Perdóname por esto. ¿Quiénes fueron aquellos que llegaron antes? ¿Qué les trajo aquí y les hizo marcharse? ¿Qué son esos artefactos? ¿Mensajes en una botella? ¿Instrumentos que dejaron para guiarnos? ¿O acaso nos esforzamos en vano por controlarlos, por darles un propósito divino cuando no son más que juguetes desechados? El oráculo ha muerto. Ya no revelará más secretos. Ah, es un gran alivio. ¿Quién es Shalim? Antes le escuché hablar con Bouchard. Discutían sobre María. Parece que la han perdido. Shalim es el hijo del toro. Un hombre cruel y no tan devoto como su padre. Se le ha visto con Bouchard en más de una ocasión. Le seguiré un poco. A ver qué puedo averiguar. Ve al distrito del mercado cuando acabes. Quiero saber qué has encontrado. Han asesinado a mi padre, soldado. Y no estoy de humor para gastarme el dinero en mujeres. ¿Por qué no gastamos un poco del de este hombre? Tómate un descanso. Órdenes de Shalim. ¡Qué feo eres! Deberías pagar impuestos por tener esa cara. Por favor, no tienes derecho a hacerlo. ¿Qué tal ha ido hoy? No está mal, Shalim. Hay bastante para vino y algo de diversión. Me gusta cómo piensas, soldado. Vamos. ¡Alza tu copa, Shalim! Shalim, no. No, por favor. ¡Divertíos, caballeros! Y buscadme algún talento local cuando hayáis acabado. Tienes razón. Shalim no es un caballero. Le vi destrozar un burdel como un perro salvaje. Lo hace todas las semanas. No respeta a nadie. Debo acercarme más. Si es tan estúpido como imprudente, puede que consiga sacarle algunos secretos. Habla con uno de los monjes que hay cerca de la catedral. El estilo de vida de Shalim requiere confesiones frecuentes. Lo intentaré. ¿Alguna noticia de María? No, ninguna. Espero que esté bien. Si ella está a salvo, nosotros no. Ten cuidado. Hermano, ¿no te molesta sufrir los pecados de un hombre tan vil como Shalim? Sí, pero oponerse significaría la muerte. Los templarios se juegan mucho aquí. ¿Te refieres al archivo? ¿Puedes decirme dónde está? ¡Shh! Hablaremos de eso más tarde. ¡Hombres y mujeres de Chipre!
Armand Bujar os envía su bendición, pero también os advierte que quien fomente disturbios en apoyo de la resistencia será detenido y castigado. En cambio, quien busque paz y armonía y obedezca al Señor con buenas obras, conocerá la generosidad de Bujar. Ahora, trabajemos juntos, como hermanos, para reconstruir lo que el odio y la ira han destruido. Qué extraño. Está muy generoso esta mañana. ¿Estará limpiando su conciencia? Altair, ¿ya estás de vuelta? El Hijo del Toro utiliza una estrategia ambivalente en Chipre. Un día abusa del pueblo y al siguiente se muestra caritativo. Así es como nos someten los templarios. Con iglesias y con obras de caridad. Tengo que coger a Shalim cuando esté solo. Prueba en el puerto. Shalim merodea por allí cada vez que llega un barco cargado de mujeres exóticas. Ah, ahí estás, María. Muy astuta. O muy estúpida. Si uno de sus guardias detiene su palanquín, la reconocerán. Será mejor que despeje el camino. No esperaba volver a verte. ¿En qué puedo ayudarte, pequeña bribona? No he venido buscando piropos, sino respuestas. ¿Ah, sí? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que los templarios quieren usar el fruto del Edén con el propósito de someter al pueblo, no de ilustrarlo? El pueblo está confuso, María. Son corderitos que buscan pastor. Y nosotros les damos eso, una vida sencilla, sin preocupaciones. Pero nuestra orden se creó para proteger al pueblo, no para robarle la libertad. Los templarios no creemos en la libertad, María, sino en el orden, nada más. ¿Orden o esclavitud? Puedes llamarlo como gustes, querida. ¡Asesino! ¡Ah! Perdóname, Shalim. He entrado sin permiso. Estás buscando a Shalim, ¿no? Mi hermano se alegrará de unirse a nosotros. Ellos son dos, y nosotros también. ¿Qué está ocurriendo, Altair? Los puertos se están vaciando de barcos templarios. Cirenia será libre. Y tal vez todo Chipre. Seamos cautos. No dejarían su archivo indefenso. Logo no puede estar aquí. La mayoría de los barcos que zarparon iban a Lemesos. ¿Estará allí? Gracias, Marcos. Has servido bien a tu patria. Ve con Dios, Altair. Recuerdo que tuve un momento de debilidad. Las palabras de Al-Mualim sacudieron mi seguridad. Él, que había sido como un padre, resultó ser mi mayor enemigo.
Solo necesitaba una chispa de duda en mi mente para que él pudiera penetrar en ella. Pero vencí a sus fantasmas, recuperé la confianza en mí mismo y le envié al otro mundo. ¡Atrás, traidor! Has vendido a la Resistencia y has traicionado nuestra causa. ¿Llevas trabajando para Bushar todo este tiempo? Iba a preguntarte lo mismo, Alejandro. Oí a Bushar pronunciar tu nombre. Te entregó un paquete, ¿no es así? Sí, la cabeza del pobre Bernabé en un cesto de estopa. Este no era el hombre al que vi en Cyrenia. ¿Qué? El auténtico Bernabé fue asesinado antes de llegar yo. Le suplantó un templario que causó un gran daño antes de desaparecer. Que Dios nos ayude. Los templarios son igual de crueles aquí. Sus capitanes recorren el mercado, los puertos y la plaza de la catedral arrestando a discreción. No desesperes. Cyrenia está limpia de templarios. Los expulsaremos del Emesos también. Bien. Pero debes tener cuidado. La propaganda templaria ha puesto a algunos de mis hombres en mi contra y muchos otros desconfían. Gracias por el aviso. Sí, arribé justo ayer. Prefiero estar en el mar a holgazanear en esta pocilga. ¿Sabes dónde puedo encontrar algo de diversión? ¡Lárgate! Tengo un mensaje para Armand Bushar. ¿Ha pasado por este puerto últimamente? No lo sé. Pero haría bien evitando ese lugar. Anoche se cometieron crímenes espantosos. ¿Quién murió? ¿Algún templario? No, dos de mis hombres que trabajaban en los muelles. Los mataron en el sitio. Estaba muy oscuro y nadie vio nada. ¿Quién estaba de guardia anoche? Un maldito sargento templario. Si le estás buscando, aquí no le encontrarás. Así es. Hoy está en la catedral. Rezando por su pobre alma, espero. ¡Cogedle! ¡Qué valientes somos, eh! Luchas como un hombre al que atormenta su mala conciencia. Estás desesperado, asesino. Nos atacas a ciegas, en busca de respuestas. Anoche dejaste a Bushar colarse por el puerto, y para ello mataste a dos hombres buenos. Yo no lo hice. Solo patrullaba la zona. Ve a molestar a Demetris. Es prácticamente el dueño de los puertos. ¿Demetris? Será un hombre rico, supongo. Oh, mucho. Un mercader corrupto, además de un dragón. Pero ha sido un aliado útil en esta batalla. Se puede juzgar a un hombre por las compañías que frecuenta. ¡Ah, las mujeres! ¡Qué hermosura! Perdonad a este viejo por su falta de imaginación y dejad que me embelese contemplando vuestra belleza. ¿Eh? ¡Esto no es una posada, por amor de Dios! ¡Vete, por diosero, antes de que llame a la guardia! Vengo a hablar de negocios, Demetris. Busco a uno de tus clientes, a un criminal. ¿Qué te hace pensar que sé dónde encontrar a alguien así? ¡Me dedico a las telas, no al crimen! Entonces, ¿a qué viene ese rumor de que Bushar te pagó para colarse por el puerto esta mañana? ¡Estás loco! ¡Nunca trabajaría para ese villano! Señoras, ¿nos disculpáis un momento? ¡Para, por favor! ¿Qué quieres? ¡Te lo contaré todo! ¡Ese maldito criminal! ¡Es un templario! ¡Fue él quien me pagó para...! ¡Ah! ¿Una nota hacia Alejandro? Está planeando algo en el patio del castillo. No sé muy bien en qué consiste, pero más vale tener cuidado.
Alejandro. ¿Un amigo tuyo? Tú. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué te dije en Cirenia? ¿Era Bernabé? ¡Ahí está el traidor! ¡Colgadle! ¡Ah! Parece que la opinión pública se ha vuelto contra ti, asesino. ¡Alto! No voy a pelear. No soy vuestro enemigo. Armand Bouchard es el responsable de vuestra miseria. Pagó a este hombre para provocar rencillas en la resistencia. Marchaos, id a reunir a vuestros hombres. Chipre volverá a ser vuestra. ¡Vaya juguete tienes ahí! ¿Te importa que lo coja? ¡Ah! Así que, ¿siempre lo tuviste tú? Ahora verás qué clase de arma podría ser en las manos equivocadas. No sé si las tuyas son las más adecuadas. No, es cierto. Lo destruiré. O lo esconderé. Hasta que encuentre el archivo. Nunca se sabe. Bueno, no lo busques más. Estás encima de él. ¡Matadle! ¡Matad al asesino! Por aquí. ¡Deprisa! Estúpido emperador Comne. Era un idiota, pero era nuestro idiota. Durante casi una década hemos operado en esta isla. Nuestro archivo era el secreto mejor guardado en Chipre. Pero hasta los mejores planes han sucumbido ante la estulticia del idiota de Isaac. Enfureció al rey Ricardo y consiguió que el monarca se le acercara demasiado. ¿No es así? Por suerte, pudimos convencer a Ricardo de que nos vendiera a la isla. Era el único modo de desviar su atención. Comprar lo que ya controlabais. Y mira dónde nos ha llevado. Desde que apareciste, has metido la nariz en demasiados asuntos. Y el archivo corre peligro. Eso es lo que pretendo, lo siento. Pero suelo conseguir lo que quiero. Oh. Esta vez no, asesino. Ahora no. Nuestro desvío a Cirenia nos dio el tiempo suficiente para desmantelar el archivo y trasladarlo. No transportabais artefactos a Chipre. Los estabais sacando de la isla. Exacto. Pero no es necesario sacar todo. Creo que a ti te dejaremos aquí. ¡Haces honor a tu credo, Altair! Y tú te has apartado del tuyo. Más bien, lo he expandido. El mundo es más complicado de lo que mucha gente cree. Si tú, asesino, no pensaras solo en matar, tal vez lo entenderías. Guárdate tu discurso sobre la virtud. Quiero que mueras sabiendo que no permitiré que el fruto del Edén caiga en manos distintas de las mías. Consérvala bien, Altair. Llegarás a la misma conclusión que nosotros, con el tiempo. Todo para lo que he trabajado en Tierra Santa, ya no lo quiero. Y todo lo que abandoné para unirme a los Templarios, no podría recuperarlo. Ni sé si debería buscarlo. ¿Regresarás a Inglaterra? No. Ya que estoy tan lejos de mi hogar, seguiré hacia el este.
hacia India, tal vez. O hasta que me precipite por los bordes de la tierra. ¿Y tú? Durante el tiempo que seguí al Mualim, creí que mi vida había alcanzado sus límites. Y que mi único deber era mostrar a otros el abismo que yo había descubierto. Sí, yo sentí lo mismo una vez. Aunque sea un artefacto terrible, contiene maravillas. Me gustaría comprenderlo mejor. Pisas suelo resbaladizo, Altair. Lo sé. Pero la curiosidad me supera, María. Quiero conocer a las mentes más brillantes, recorrer las bibliotecas del mundo y aprender los secretos de la naturaleza y el universo. ¿Todo eso en una vida? Es un poco ambicioso. ¿Quién sabe? Puede que una sola vida no sea suficiente. Tal vez. ¿Y a dónde irás primero? Al este. Nuestros orígenes parecen caóticos y azarosos. Solo el paso del tiempo nos ha imbuido un propósito. Primero a manos de la naturaleza y después del hombre. ¿Qué debemos hacer con el extraño don de la vida?